Oiga, donde la están pasando mal, pero muy mal, es en el Instituto de Educación. Estamos en medio de un proceso electoral y ¿sabe qué está pasando? Que los trabajadores educativos hoy están siendo víctimas de extorsión, de amenazas. Y quien las está promoviendo es el propio director, Raúl Silva Pérez Chica. ¿Por qué? Porque hoy los trabajadores nos han hecho llegar mensajes para alertarnos que les están condicionando 50 credenciales de lector con firma antes del viernes. Y si no las tienen, entonces van a perder su trabajo, aunque tengan 20, 30, 40 años en el servicio educativo, van a perder su plaza laboral, porque así lo dijo el director del Instituto de Educación. Oiga, ¿y para qué quiere estas credenciales de lector con firma? No se le olvide, él quiere ser diputado local por el distrito número 5. Entonces, necesita las firmas con fotografía, con credencial de elector para poder garantizar su candidatura. Y hoy la amenaza está bastante fuerte al interior del Instituto de Educación. O consiguen 50 firmas, 50 fotografías por trabajador, o de lo contrario, se quedan sin empleo. Soy trabajadora del Instituto de Educación de Dirección General. Nos están condicionando conseguir 50 firmas y 50 fotos de credenciales de elector para este viernes del Distrito 5 para beneficiar al profesor Raúl. De lo contrario, nos cancelarán nuestros contratos. Qué delicada denuncia nos están haciendo llegar los trabajadores del Instituto de Educación. Nada más recuerden algo, las plazas no son propiedad del director del instituto en turno. Ya les pertenecen a cada trabajador y se la ganaron como haya sido, pero se ganaron su plaza y nadie tiene el derecho tampoco a quitársela. Entonces, aguas, aguas, trabajadores administrativos del instituto que les están obligando a hacer esto, a hacer un trabajo político que no les corresponde. Y tampoco es correcto, ni es legal, ni es justo que hoy les estén condicionando esto a cambio de quitarles su plaza de trabajo. Si usted es víctima de esto, no me diga su nombre, solamente denúncielo y dígalo aquí a través del 122-5770, porque mire, de ese tamaño es el nivel de desesperación y de ese tamaño será también el desfalco que hoy el titular de este organismo educativo está buscando ser diputado local de manera desesperada para obtener el fuero y no ser procesado. Así que aguas, aguas, trabajadores del IEA, aguas, maestros, no se vean envueltos en estos temas. Ya vuelvo. Infolínea.